Pero aunque los dos se habían perdido ya en el mar oscuro del firmamento, aún no había más luz en la tierra que la de la fogata encendida por los dioses. Tochin no podía esperar a ver cómo serían el sol y la luna. Iba de aquí para allá observando el horizonte. Saltó al oeste y al sur, olisqueando con su pequeña nariz.